lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, ven Espíritu, ven Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, las mujeres canten, ven Espíritu. Gracias, Señor, por este rato. Y hoy me pides que ante ti dejemos todo. ¿Y qué quiere decir dejar todo? Muchos llegamos con problemas, con, digamos, sequedad espiritual. Nos sentimos estancados. Y además, a veces, decimos, no oyes mi oración. Y entonces entramos en un estado de tristeza. Y te pedimos, Señor, la fuerza para perseverar, para crecer. Y hay tantos miedos que pueden rodear. Miedos, inseguridades, todo creado por heridas, por falsas creencias que tenemos y que queremos desatar y que queremos entregarte. Hoy en esta oración tan solo nos pides que escuchemos tu palabra, que la hagamos nuestra. Tú nos dices, quiero hablarte hoy a través de la palabra y quiero que sientas mi amor. Porque yo siempre estoy.
el Señor reina por siempre jamás, porque yo soy el Señor, el que te cura. Éxodo 15, 18. Éxodo 15, 26. Sí, Señor, creo que eres mi Señor por siempre y que me curas. Ya sabes cómo estoy, Señor. Ven a mí. Yo sé que siempre me escuchas. Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Yo voy a curarte. Segunda de Reyes 25. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Del Salmo 34. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre siente ternura de un padre por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. La misericordia del Señor dura siempre y por siempre. Del Salmo 103. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Isaías 40, 25, 31. Dejad de hablar de los tiempos pasados. El Señor está haciendo algo nuevo ya. Isaías 43. Mas velad en todo tiempo,
orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Poned vuestras preocupaciones en manos de Dios, pues Él tiene cuidado de vosotros. Pedro 5. Orad constantemente. En todo dad gracias, pues es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Tesalonicenses 5:17-18. Halle yo gracia a tus ojos, mi Señor, pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, cuando yo no soy ni siquiera como una de tus siervas. Rut 2:13. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y ante el Señor hallarás gracia. Eclesiástico 3:18. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud. Esdras 9:8. Señor, quiero meditar todas estas palabras que hoy nos regalas. Quiero meditar aquello que nos dices. Quiero sentir tu cariño, tu amor. Sentir que me amas. Y hacer esas palabras mías. Y con tu palabra, centrarme en ti. Y no en mis problemas, no en mi situación.
con la certeza de que estás a mi lado, de que caminas conmigo, de que me escuchas, de que no me abandonas. Señor, gracias. Porque siempre respondes a mi llamada. Amén. Thank you.